Bendiciones y al grano, esto que estáis viendo de fondo en pantalla es el nuevo fusil de explorador exótico que vendrá con Juegos de Guardianes, el evento anual en el que compiten todas las clases, titanes, hechiceros y cazadores. Y por cierto, llegará como a finales de temporada, vale, las últimas 3 semanas por ahí. Os voy a confirmar la fecha ya que estamos. El 2 de mayo es cuando empieza. Y ya era hora, quiero decir, hace años que no teníamos un nuevo exótico desde la ametralladora aquella que trajeron. Y que por cierto, estaba rotísima. Y creo que sigue algo rota. En fin, aquí tenemos el explorador. Hay gente que ha mencionado que parece Tlaloc. En plan, es Tlaloc, 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 todo el pinche mundo. Tlaloc, 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 Tlaloc. Había gente diciendo que era jurado ahorcado. No, si la comparas, vale, tiene las dos burbujitas lilas, pero no coincide nada. Ahora, si la comparamos de hecho con Tlaloc, sé que coinciden varias cosas. Vale, aquí tenemos a Tlaloc, vale, para empezar, vamos directos al grano. Vamos a echarle un vistazo al modelo. Fijaos en las dos burbujitas lilas, vale, sí, igual que jurado ahorcado. Y luego por otra parte, fijaos en este pequeño tubo que tenemos aquí. También en esta marca que tenemos en la empuñadura. Y si la comparamos en caja, ¿vale? La marca en la empuñadura, esta especie de tubo metálico, las vainas están lilas. Ahora, esta parte del diseño no encaja tanto, no encaja para nada. De hecho, si os fijáis, es como que esto está vacío, no tiene esta especie de cañón. El caso puede cambiar un poco, puede ser algo similar, pero exótico tiene toda la pinta de ser exótico. Y por otra parte, no solo eso, sino el que lo descubrió, que lo tenemos Elliot, Datamines Destiny 2, dice que la única razón por la que cree que es exótico es porque estaba junto con los otros 6 exóticos de esta temporada, esta expansión. O sea, hay chances de que pudiera llegar a ser legendario, pero tanto por el diseño como por su parecido a Tlaloc, muchos creemos que puede ser exótico. Y como os digo, ya hace años que no traen uno nuevo. De hecho, solo trajeron uno, realmente, la ametralladora aquella. Así que va siendo hora. Como veis, básicamente todo el mundo está con el Tlaloc. Podemos contarlos, vamos a contar unos cuantos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fin, hay un huevo, ¿vale? Podéis contarlo vosotros si queréis, ya está suficiente. Ojalá sea Tlaloc, ¿vale? Ahora, en cuanto a Tlaloc, hablando de sus ventajas, esto es lo que hacía. La ventaja granadero, por cierto, creo que era especial de este arma, ¿vale? En Destiny 1 no sé si teníamos, de hecho, como demoledor, ¿vale? Para regenerar la granada con las bajas. Creo que no lo teníamos. Creo que solo la tenía esta, granadero, que básicamente recarga la energía de granada con las bajas, ¿no? De nuevo, no sé si la tenían otras armas. Luego, la exótica de este arma vendría a ser Ojo de la Tormenta, que hace que el arma se vuelva más precisa cuando tu salud se reduce, ¿vale? La cual no es precisamente la ventaja que buscas, ¿no? Pero, ¿sabes? En plan, todo el mundo va a pillar, así que la usaremos al final. Y Overflow hace que el arma tenga mejor manejo, cadencia de disparo y estabilidad cuando la super está cargada. Vale, puedes disparar más rápido, es más precisa, se maneja mejor. Eso es lo que la hacía bastante diferente. Tlaloc, por cierto, fue diseñada por Banshee 44 con la asistencia e investigación de Ikora Rey. Y sí, esperemos que vuelva. Y quiero decir, ya va siendo hora de que traigan otro exótico. Por cierto, todos los exóticos que han traído de vuelta de Destiny 1 han venido con nuevas ventajas, han cambiado un algo, así que esperemos que si vuelva sea incluso mejor. Pero bueno, eso es lo que sabemos por ahora. Decidme vosotros si pensáis que es Tlaloc, si no, si queréis que sea Tlaloc o si queréis otro completamente nuevo y qué buscáis vosotros en un nuevo exótico explorador. Dicho eso, comentarios en los comentarios, bendiciones para vosotros, suscribíos si no lo estáis, decir a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós.